Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. El ICA y el CNA firmaron un nuevo convenio centrado en impulsar el desarrollo del sector agroalimentario nacional, teniendo como uno de sus enfoques el crecimiento sostenible del segmento pecuario a través de la implementación de herramientas científicas y tecnológicas. Unidos por los huevos será el lema de las festividades del Día Mundial del Huevo de este año, que se celebrará el viernes 11 de octubre. El objetivo es reconocer la importancia cultural que tiene dicho alimento en las diferentes regiones del planeta. Autoridades europeas establecieron un contrato con la farmacéutica Seqirus para proveer de más de 600.000 dosis de vacunas contra la influenza aviar H5N1 a los médicos veterinarios y trabajadores avícolas, al considerarlos como población de riesgo. La Junta Americana del Huevo en Estados Unidos anunció que los productores donarán 1 millón de piezas de dicho alimento en honor a los deportistas de ese país que están rompiendo récords en los Juegos Olímpicos 2024. Emmanuelle Subirà asumió el cargo como nueva directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal, adelantando que su administración estará basada en la implementación de nuevas tecnologías y digitalización. Gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.